said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. ¿Qué cojones? ¡Ostras! ¿Quién eres, tío? Yo soy Roger. Vale, pero tampoco me cuentes tu vida. Ok. Muéstranos qué puedes hacer, tío. Hizo su ritmo con Sonic. Sonic. Oh, yeah. ¡Ostras! No, tío, no me convence, tío. Joder, tío, no. No. Mierda, Roger, piensa. Ostras, ¿qué puedo hacer para...? ¡Oh! Ya sé qué puedo hacer. Madre mía, tío. ¿Oyen eso? ¿Lo escuchan? ¡Coño, Roger! ¡Coño, Roger! Ahora sí, Api, te demostraré qué puedo hacer. Ostras, tío, no. Esto va a salir muy mal. ¡Cúbranse! ¡Caño! Tú, tío, no vas a entrar a Zurbilan. Todo esto fue un puto sueño, what the fuck, güey, lol. Ostras. Ahí están mis cuadros, ahí está el video de Calabacín. Madre mía, Willy. Ahí está mi ventana. Timmy siendo violado por... ¿What the fuck? ¿What the... Güey, pero qué pedo, güey? ¿Pero qué haces ahí, pendejo? ¿Pendejo? ¿What? ¿Hola? ¿Amigo? ¿Pendejo? ¿Qué acaso no puedo follarme a Timmy, tío? Largo de aquí, cabrón. Ok, me da igual, yo por lo menos estoy en Zurbilan, tío. ¡Hijo de puta, güey! ¿Por qué me hacen bullying? ¡Ajá! No voy a entrar a Zurbilan. ¡Ajá! Ok, me están obligando a hacer algo que no quería hacer. ¿Roger? Protocolo, bolillo, maravilla, ultra mega recontra H contra nuclear de los 10.000 jamones a la quinta potencia de la hipotenusa. Espera. ¿Dijo bolillo? Define bolillo. El bolillo, pan blanco o pan francés es, en México y Guatemala, un tipo de pan económico y bastante popular elaborado con harina de trigo, que no es considerado dulce. Tiene unos 15 centímetros de largo y forma ovalada con un corte longitudinal en... ¡Wasa! ¿Alguien más quiere putazos? Yo, tío, yo. ¡Wasa! Ahora sí, ¿alguien más quiere? ¡Que te calles! Tú también quieres un bolillazo, ¿no? ¡Corre, puto, corre! Ahora sí voy a poder hacer videos a gusto. Madre mía, güey. En mi PC aquí... ¿What the fuck? ¿No entras a Zurbilan? Ha estancado, jaja, pendejo. Puedo darte a mirar la ventana. Okay. Estancado de mierda. ¿Roger? Ven, Clausín. Entra a mi casita gamer, que entres, venga, entra a mi casita gamer, entra, que no te va a pasar nada, compañero, que no te va a... Eso, entra, mira, yo te quería contar algo que es súper importante, compañero. Dime lo que me querías decir. Bueno, yo te quería decir que te puedes ir mucho a la mierda. Hey, Gamers Ladies, ¿cómo andan estos en nuevo video? Para que encontramos en un nuevo video de la audición para entrar a Zurbilan 4, madre mía, o sea, chicos, ok, estoy muy nervioso, chicos, porque nunca... Nunca había hecho algo así tan chingón como lo que hice en este video. Sé que no tiene, o sea, sé que no afecta en nada lo que hice en este video. Simplemente que así como que currármelo un poquito más. Sé que no fue el video más épico, sé que no fue el mejor video de Zurbilan 4, pero creo que fue muy divertido, creo que fue muy entretenido para las personas. Así que nada, ahora sí voy a hablar un poco de por qué quiero entrar a Zurbilan, mis razones y bueno, pendejadas así, nada. ¿No? Bueno, primera razón, ¿por qué quiero entrar a Zurbilan 4? Ok, primera razón por la que quiero entrar a Zurbilan 4. Quiero, obviamente, mucha gente ha dicho esto, mucha gente ha dicho lo mismo, pero la verdad es que creo que todos concordamos con una misma cosa, que es conocer a todos de Zurbilan, convivir. Pero bueno, yo más que nada también quiero entrar a Zurbilan porque quiero conocer más gente, chicos, porque yo tengo amigos de pues, youtubers, ¿no? Pero entonces, el pedo aquí es que yo no tengo amigos con los que pueda grabar muy seguido, o sea, son así como que un poco, digamos... Un poco inactivos, ¿no? O sea, tengo muy pocos amigos que son activos, así que no sé, quisiera amigos como que más activos para poder grabar con ellos. Y nada más, creo que es la primera razón de tener, o sea, tener así como que más gente para poder grabar con ellos.
y conocer más people. Y ya está, compañero. Segunda razón por la que quiero entrar a Zombieland. Ok, creo que todo el mundo viene a buscar esto aquí. Obviamente, como cualquier persona quiere hacerse un poco más conocida en lo que es la plataforma de YouTube, obviamente, como yo, ese es mi caso. Obviamente también yo quiero ser un poco más conocido porque creo que tengo todo lo necesario para poder ser más conocido, ser, o sea, no sé, creo que tengo así como que todo lo necesario para poder crecer en esta plataforma de lo que es YouTube. Creo que tengo el buen carisma, creo que tengo todo, pues, todo lo necesario para poder estar aquí y ser alguien conocido. No digo que vaya a ser alguien así como que PewDiePie, pero no sé, esa es mi meta, que ser un poco más reconocido, y ya está. Esa es mi segunda razón por la que quiero entrar a Zombieland 4. Número 3, la razón número 3. Ok, yo tengo un canal así como que, así como de pendejadas, de momentos graciosos, no sé pedo. Entonces, yo quiero una serie survival, chicos, porque la verdad es que no quiero subir toda mi puta vida a puros minijuegos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo quiero tener así como que más variedad en lo que es mi canal, porque no sé, me gustaría tener algo más de variedad, porque yo antes estaba en una serie, pero me salí hace como 4 o 3 meses y la verdad es que, no sé, quisiera volver a entrar a una serie. Y creo que Zombieland es la adecuada, o sea, creo que Zombieland es que es la mejor serie, chicos, que puedo entrar en este mismo momento. Creo que es la mejor serie que hay de Minecraft, así que si voy a entrar a una serie, quisiera entrar a la mejor. Y no sé, quisiera traer una serie nueva al canal, quisiera tener, o sea, como que más contenido a lo que es el canal para que muchos de mis suscriptores pues se diviertan, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esa fue mi tercera razón por la que quiero entrar a Zombieland 4. Pues creo que hasta ahí voy a dejar mis razones, chicos. Creo que hasta ahí voy a dejar mis razones por las que quiero entrar a Zombieland 4, chicos. Creo que ya las dejé muy claros. Creo que las dejé muy claras mis razones por las que quiero entrar a Zombieland. Así que nada, chicos, simplemente eso. Resumidamente, mis razones son porque quiero conocer más gente, grabar con más gente, quiero ser más conocido y quiero tener un poco más de variedad en mi canal. Entonces, algo extra que les quiero mencionar, chicos, que yo tengo 15 años, aunque no se note, o sea, yo sé que por mi voz no se va a notar, aunque es que no tengo ninguna culpa de que mi puta voz no haya madurado aún, así que perdónenme si mi voz no ha madurado, es que no sé cómo hacer que madure así de la nada, así que perdónenme, chicos. Mucha gente temporalmente dirá que puto niño rata, que no sé qué, pero la verdad es que tengo 15 años, chicos, y la verdad es que no tiene nada que ver mi voz con lo que es la edad. Yo soy bastante maduro, soy bastante responsable con lo que es mi canal, hasta en la puta vida real, así que no tiene nada que ver. Si no van a meter vuelos, la verdad es que se me haría un poco una puta mierda. Pero bueno, chicos, simplemente eso. Hasta ahí mis razones. Quería decir que tengo, pues eso, los 15 años y que soy de México y que voy en la preparatoria. Pues soy mexicano, bebé, y que sepa estas cosas, porque no sé, quiere decirles, quiere contar aquí un poco mi vida. Pero bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy, el de Zombieland 4, chicos. Por favor, dejen los likes que se merezca este puto video, chicos. O sea, hoy no voy a dejar meta de likes, porque creo que ustedes van a decidir cuántos likes se merece este puto video. Así que nada, si les gustó, dejen su like, suscríbanse al canal. Recuerden seguirme en Twitter y en mis redes sociales, que las tienen abajo en la descripción, para que vayan y me sigan. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.